buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la primera transmisión de Raíz para el mes de septiembre. El día de hoy tenemos una invitada bastante especial, la licenciada Eneida Guadalupe Rendón Nieblas, para las amigas y los amigos Neidy, licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y trabaja en la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual, por UDG Virtual, Universidad de Guadalajara, como responsable de servicios especializados para personas con discapacidad visual. Eneida nos va a compartir su experiencia en lo que es el tema principal de nuestra conversación, que es el aprendizaje híbrido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo el público y muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Neidy. Bueno, entonces, para aprovechar el tiempo y tener este espacio bastante enriquecedor, nuestro eje principal o nuestro eje conductor, es precisamente que nos compartas, Neidy, según tu experiencia docente y también obviamente trabajando aquí en lo que es esta dependencia, ¿cómo ha sido el aprendizaje híbrido o para ti cuál es la importancia de este? Bueno, yo siento que el aprendizaje híbrido es muy importante porque aprendemos muchas cosas. Aprendemos a socializar, a convivir con los demás, pero también aprendemos algo muy importante en la actualidad, que es el manejo de las tecnologías, el total dominio de las tecnologías, el poder también comunicarnos por otros medios que a lo mejor hace unos años no eran tan comunes y todavía no vienen a ser tan comunes en algunas instituciones, pero también aprendemos pues ahora sí que a conocer diferentes plataformas, otra manera de trabajar, de interactuar, nos preparamos para lo que es hoy, porque hoy muchas cosas están ahora sí que hechas desde casa, no precisamente desde una oficina, sino que a través de una computadora o de un celular o de cualquier otro dispositivo. Ok. Y de hecho, ahora que tocas el tema y hablando precisamente en cuanto a tecnologías, actividades, ustedes como Universidad Virtual, ¿de qué manera combinan estas actividades para que sean llevadas a cabo tanto de forma presencial así como dentro de la plataforma? Mira, aquí en UDG Virtual principalmente nos regimos por el formato en línea. Más sin embargo, hay ocasiones en que sí se hace necesario un contacto más directo, sobre todo porque en UDG Virtual existe una población muy extensa de personas que tienen diferentes condiciones, por ejemplo, madres solteras, adultos mayores, pues madres de familia que aprovechan sus ratos libres para estudiar, personas con discapacidad, personas de comunidades indígenas. Entonces, eso hace que en ocasiones sea necesario un contacto más directo con la persona. Entonces, muchas veces los asesores los invitan a las instalaciones de UDG Virtual y se ven ahí, platican, conviven. Hay otro tipo de interacción que también les permite, pues ahora sí que hacer más enriquecedor el aprendizaje. Y ya sea, pues también como de repente hay asesores que están en otra parte de la República, si coinciden en algún café, en algún otro lugar, pues también eso ayuda bastante. O sea, no solo quedarnos ahí en lo que es la computadora o el celular o los dispositivos electrónicos, sino que también el poder interactuar frente a frente y buscar otras alternativas. Por ejemplo, también en la parte que viene a ser de las matemáticas, que muchas veces es como más complejo, sobre todo para personas con discapacidad, que necesitan tocar elementos para, por ejemplo, comprender las figuras geométricas. Eso es algo que es prácticamente imposible ahorita en la virtualidad. Cuando ya te encuentras con tu maestro, ya puedes palpar esas figuras geométricas o esas gráficas y que te quede más claro el tema. Gracias. Y ahora que tocas esto, precisamente en el tema de la interacción, el tema de este contacto humano,
y sobre todo la forma de llevar actividades o combinarlas. Bajo este modelo de aprendizaje híbrido, ¿cuál es la importancia de las plataformas digitales? ¿Realizas adecuaciones, adaptaciones para el contenido o los materiales de aprendizaje? Sí, las plataformas, perdón, las plataformas digitales, ¿me dijiste? Efectivamente, dentro de este modelo de aprendizaje híbrido. Ok, en las plataformas tú puedes subir tus actividades. Ahí puedes ver las instrucciones de la actividad. Ahí puedes, pues incluso ver videos. Hay algunas plataformas tienen chat. Entonces, de repente también hay sesiones de chat, o videoconferencias, etcétera. Entonces, lo más importante es que, por ejemplo, en una plataforma tú ves qué es lo que tienes que hacer y ahí está colocado también, la mayoría de las veces está colocado el material que vas a necesitar. Te ahorras el comprar libros, te ahorras el, pues, gastar en cuadernos. También es algo muy importante para la ecología. Envías tu tarea en un formato electrónico sin que, si te la regresan, no tienes que volverla a hacer o volverla a imprimir, sino más bien corregir dentro del mismo equipo. Entonces, en ese sentido también ayudan mucho las plataformas. Siguiendo con el tema de las plataformas, hay algo que me ha llamado bastante la atención. Y es el hecho que mencionas de entrada el uso de los libros, tanto libros digitalizados, también libros impresos. Y obviamente en el tema de libros impresos, tú eres parte de una dependencia que tiene libros impresos, tratándose de una universidad virtual. ¿Esto cómo lo combinan? ¿Qué papel juega la biblioteca dentro de este modelo de aprendizaje, dentro de las instalaciones de la universidad? ¿En qué consiste? ¿Podrías explicarnos? Sí, mira, las bibliotecas para empezar son muy, muy importantes en cualquier institución y en las universidades sobre todo. Entonces, acá en Biblioteca de UDG Virtual sí tenemos libros impresos. Hablando precisamente de lo que es el aprendizaje híbrido, tú puedes ir a la biblioteca, sacar un libro impreso, interactuar con él, pedirlo prestado si eres estudiante, o también los equipos, hay equipos de computación, tabletas, etcétera, tanto para personas con discapacidad como para quienes no tienen discapacidad. Hay computadoras con lectores de pantalla donde los usuarios con discapacidad visual pueden ir a utilizarlas, a hacer sus actividades. Pero también dentro de la biblioteca tenemos lo que son las bases de datos. Y esas bases de datos se pueden consultar, pues, de cualquier ordenador. Y ahí también, si eres estudiante de la universidad, tienes permisos para poder acceder a esas bases de datos que la universidad está comprando para sus estudiantes. Gracias, Neidy. Aprovechando el tiempo y sobre todo que vamos bien en nuestra conversación, solamente para poner en contexto a las personas que están aquí presentes dentro de nuestra llamada o dentro de nuestra transmisión, tocaste un tema que es la accesibilidad digital. A lo mejor hay personas que ya están familiarizadas con lo que vendrían siendo estas adaptaciones o adecuaciones en ámbitos digitales, en plataformas, pero al describirlas, ¿cómo le dirías a una persona que no conoce este tipo de tecnologías en qué consiste la accesibilidad digital o en qué consisten estas adecuaciones? Bueno, la accesibilidad digital consiste en dispositivos o herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a las diferentes aplicaciones o a las diferentes funciones que hay dentro de los dispositivos electrónicos. La accesibilidad digital, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, principalmente está, pues, en primer plano pondríamos lo que son los lectores de pantalla, que son software que con voz sintética o a través de una línea braille nos va leyendo la información que hay en pantalla.
y que nos permite manipular una página, un correo electrónico, cualquier programa al que queramos acceder. Entonces, también las líneas braille son dispositivos que se conectan a las computadoras, ya sea por un puerto USB o por por Bluetooth, y van pasando también la información, pero en sistema braille. Y pues bueno, también consiste en que todas aquellas aplicaciones, programas, páginas web, todo lo que se utiliza para la vida tanto personal como escolar o laboral, sea accesible y usable. ¿Qué queremos decir con esto? Que podamos, por ejemplo, si yo quiero pedir hacer un pedido a una tienda, la tienda tiene que tener la aplicación accesible para que yo pueda seleccionar lo que yo quiero pedir y hacer mi pedido. No sé si más o menos me voy dando a entender. Sí, yo creo que sí. Igual este tema es bastante complejo, pero de todas formas quería colocarlo en la mesa para poder contextualizar aquí al público y que pudiera comprender un poco más sobre este concepto, que va muy de la mano con el tema del aprendizaje híbrido. Por cierto, hablando de eso, habías tocado un tema que era lo que es la interacción, el contacto humano, estos lazos que hacen tanto el profesor, las y los estudiantes, la comunidad en general. En este sentido, para ti, ¿cuáles serían las recomendaciones para que las familias, las comunidades estudiantiles y sobre todo el personal docentes sean partícipes en el aprendizaje híbrido? Yo siento que es necesario abrir más la mente, abrir más la mirada, que nos demos cuenta de que las cosas van cambiando y que no, pues hay costumbres que tenemos como muy arraigadas, que tenemos que superar esa parte de querer seguir siendo igual, siempre igual, cuando la humanidad está en constante cambio, ¿verdad? Entonces, yo siento que es algo muy importante que abramos, que pensemos, ¿para qué me sirve una cosa? ¿Para qué me sirve otra? Ahorita muchísimos trabajos te piden saber computación. Qué mejor que desde la primaria vayas aprendiendo. Es más, los niños ahora ya casi nacen con el chip, ya desde muy pequeños empiezan a manipular celulares, tabletas. Entonces, qué mejor que desde un principio sepamos manejar estas tecnologías, pero a la vez que no se pierda ese contacto humano. O sea, no podemos cerrarnos a que o todo presencial o todo virtual. Necesitamos interactuar como seres humanos, como familias, como maestro, alumno. Necesitamos tener ese contacto. Es como los libros. La emoción de tener un libro en las manos no se puede eliminar. No es lo mismo, no se compara con un libro electrónico o un libro en la computadora, que no puedes sentir cómo las hojas van pasando, o que te pones a colorearlo, que no sé, o sea, es una interacción distinta, y yo siento que ambas son buenas, y que pues ahora sí que tanto el contacto, la interacción entre nosotros, como la tecnología, pues ahora sí que van muy, muy de la mano, y que hay que saber cómo encontrar esos momentos y esos espacios, no pasarnos todo el día jugando con un videojuego, sino que también hay que salir a jugar a la pelota con otros amigos. Entonces, ahora sí que es cosa de que seamos más abiertos y de que valoremos qué nos está ofreciendo una acción y otra actividad. Excelente. Y siguiendo con este tema o esta pregunta que tenemos aquí en pantalla, me llama bastante la atención la forma en la que participas, la forma en la que realizas tus actividades o la que te involucras con este tipo de aprendizaje. ¿Podrías decirnos cómo lo llevas tú a cabo, qué actividades realizas, de qué eres responsable o cuáles son las personas que
tú te comunicas para poder realizar estas interacciones. Ok, bueno, yo en biblioteca estoy trabajando como responsable de los servicios que se ofrecen a personas con discapacidad, principalmente visual. Entonces, pues antes de la pandemia recibíamos más usuarios de manera presencial. Estábamos con unos chicos que estaban aprendiendo la musicografía en sistema braille. Luego también una señora que estaba perdiendo la vista, entonces necesitaba aprender braille y ya se nos viene la pandemia y entonces ahí cambian un poquito las cosas. Trato de convencerlos para que sigan aprendiendo la musicografía, pero de manera, ahora sí que a distancia, ya sea aunque sea por llamada telefónica, si no puedes utilizar una plataforma ya vas a ir aprendiendo, pero bueno, vamos empezando por llamada telefónica. Pues sí, convencí a algunos, unos sí, otros fueron un poquito más, como de espérame, espérame, todavía no me siento, o sea, extraño a la gente, más que otros que, pues bueno, ahora sí me urge aprender y pues seguimos. Y pues bueno, yo tengo contacto con, ahora sí que con diferentes públicos, porque dentro del sistema de UDG Virtual estamos también dando cursos a la comunidad en general, por ejemplo, de braille, de lengua de señas, ahorita estamos dando un curso de creación de contenidos digitales accesibles y pues bueno, ahora sí que la mayoría son asesores, pero también tenemos algunos administrativos que por el trabajo que están llevando requieren saber de estas cuestiones de algo más de la tecnología accesible. Entonces, pues ahora sí que estoy entre que estudiantes, personas con y sin discapacidad, al público en general se le abre cuando es para personas con discapacidad. Los cursos casi siempre van dirigidos a la comunidad de UDG Virtual. También hacemos algunos eventos culturales, como para el 1 de octubre tenemos un evento con Diana Gutiérrez, que nos va a hablar del Tratado de Marrakech, que permite la información a la lectura, el acceso a la lectura. Entonces, pues ahora sí que hay un montón de cosas que están ahí en juego, y que debemos de echar mano de lo que se nos presente, ya sea el teléfono, desde un teléfono que es lo más, como más antiguito, hasta ya ahora sí que una plataforma en línea. Muy bien, y ahora que ya mencionas el tema de dispositivos, y sobre todo para concluir este espacio de preguntas, en cuanto a dispositivos, mencionabas algunas, bueno, tratándose para lo que vendría siendo discapacidad visual, mencionabas unas adecuaciones de braille, de hardware o de material, pero más allá también de estas adecuaciones que igual nos podrías explicar un poco, por ejemplo, en tanto smartphones, tabletas, computadoras, ¿cómo juegan el rol en este tipo de aprendizaje? Pues bueno, más que adecuaciones, ahora sí que el rol que juegan depende mucho de la persona, de las características de la persona y de los dispositivos con los que pueda contar. Habrá personas que prefieran más el sistema braille, como habrá personas que prefieran más la voz sintética. Entonces, al hacer este tipo de adecuaciones, sí tenemos que fijarnos mucho en la persona y en sus características. ¿Qué es lo que más le gusta o cuáles son sus habilidades? ¿A qué le entiende más? Si, por ejemplo, a lo que más le entiende es un celular, entonces desde ahí vamos a tratar de introducirlo al aprendizaje y a lo mejor, y poco a poquito le vamos a ir ofreciendo más para que adquiera más herramientas. Ahora sí que juegan un papel súper importante, porque como te decía, en la actualidad muchas cosas están hechas por estos medios. Entonces, el que ellos traten de manipular, de hacer, de aprender, les va a dar muchas más oportunidades laborales. Bien.
Hay una edad precisamente para el uso de estos dispositivos. Ya ves que siempre es muy polémico o manejan con bastante ruido, por así nombrarlo, el hecho de que haya niños o niñas y niños que utilicen dispositivos. Muchas personas, por ejemplo, hay personas mayores que no los utilizan. Entonces, bajo tu experiencia, ¿hay una edad para que una persona utilice un dispositivo o no? Yo siento que no hay una edad, ahora sí que depende mucho del aprendizaje que va desarrollando la persona, pero lo que sí siento es que, por ejemplo, en el cuestión de discapacidad visual, yo sí sugeriría, por ejemplo, que o sea cuando el niño ya más o menos está aprendiendo a leer y escribir. Porque muchas veces los lectores de pantalla a veces se traban un poquito más de lo normal o algo, y los niños son un tanto desesperados. Entonces, recuerdo que a una niñita de 6 años le quisieron enseñar a manipular un celular, y como no sabía muy bien cómo explicarle, y el celular se estaba trabando y se desesperó y lo arrojó. Entonces, con eso sí hay que tener como más cuidado, porque pues también los recursos, no, a lo mejor los vamos introduciendo poco a poquito en ratitos muy, muy pequeños, hasta que el niño sea consciente de que, bueno, aquí tengo que tener un poquito de paciencia, pero sí va a estar padre aprender, porque a lo mejor con juegos es muy bonito acercarlos, ¿verdad? Pero ahora sí que no, 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 no sabría decirte yo de edades. Sí, también a las personas adultas de repente dicen que eso ya no les entra y no, o sea, si ellos quieren aprender, sí lo aprenden. Conozco ya hasta abuelitas que se comunican por WhatsApp, entonces ahora sí que es cuestión también de cómo se siente la persona. Bien, y ahora sí, antes de despedirnos, estoy viendo acá en la sección de comentarios algunas reacciones. Afortunadamente, esto es un material que lo estamos transmitiendo en vivo, pero también va a estar dentro de nuestro canal de YouTube o dentro de nuestras redes sociales. Y precisamente en el tema de redes sociales, aquí antes de comenzar la conversación, Neidy nos compartió un canal de YouTube que tiene, una página también de Facebook. Incluso lo que es su trabajo, ustedes pueden darse la oportunidad tal cual de buscar a Eneira Rendón en Twitter o en cualquier otra red social, incluso hasta desde el buscador directo de Google, y van a ver muchos reportajes, van a ver intervenciones artísticas, culturales, en materia de educación, que ha tenido para toda la comunidad, tanto la comunidad académica, las personas con discapacidad. La verdad es un trabajo bastante sobresaliente e incluso también tengo entendido que realizas actividades de forma profesional como músico y directamente en el piano, que es tu principal instrumento. Sí, me gusta mucho la música, pero el piano, me quedé con el piano, entonces me encanta. Y pues también en ese sentido, pues ahorita también tuvimos que buscar la manera de cómo hacer ese aprendizaje híbrido y convertirlo después de ser tan presencial, a convertirlo a una modalidad virtual. De hecho, yo estoy tomando todavía algunas clases y lo hago de manera virtual. Y pues bueno, ahora sí que con todo se puede. Siento que con todo se puede. Nada más es cuestión de no limitarnos y de decir cómo podemos ir resolviendo cada situación, viendo qué es lo que sí funciona y qué es lo que nos pudiera ser útil para realizar cada actividad. Excelente. En pantalla ya tenemos las redes sociales para que conozcan el trabajo de Neidy, también conozcan su canal. Obviamente también aquí les recomendaría a todas las personas que están aquí en nuestra transmisión, también nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales, los materiales que de vez en cuando compartimos y algunas otras capacitaciones que también van a encontrar dentro de nuestro canal. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si quieras concluir con algo, Neidy, algún mensaje que nos quieras compartir, incluso hasta podrías mandar saludos, ¿por qué no? No, pues ahora sí que
Saludos a todos los maestros que nos están viendo y que seguramente se han encontrado con cada situación que pues de repente nos hace pensar en cómo hacerle, y seguramente también han tenido que aprender muchas cosas nuevas. Desearles mucho ánimo y pues que piensen que sí se puede, se requiere de voluntad, de hacer las cosas y de hacerlas con mucho cariño y con mucho entusiasmo, porque estamos formando personas. Entonces, pues ahora sí que para ver un mundo mejor, pues ahora sí que está también en nuestras manos el contagiar esas ganas de tener un México, un mundo que sea mejor cada día. Saludos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Neidy, y también muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Que tengan un excelente día y hasta luego. Hasta luego.